Bienvenido a la salette. Este lugar, situado en los Alpes franceses, donde la Virgen María se apareció a dos pequeños pastores en septiembre de 1846. La subida, después del pueblo de Cor, se hace por una carretera sinuosa donde cada curva da la ocasión de descubrir un magnífico paisaje. Ya sea en verano o en invierno, estas vistas maravillan los ojos y el corazón. El camino termina en el estacionamiento del santuario, no va más allá. Hemos llegado a este grandioso lugar elegido por María. La Virgen María apareció el 19 de septiembre de 1846 a dos pastorcitos en el departamento de Isère, en el corazón de los pastos alpinos, en un lugar magnífico en el municipio de La Salette-Falavaux, muy cerca de Cor. El santuario fue construido justo al lado del lugar de la aparición. Volveremos al relato de la aparición en pocos minutos. La basílica se encuentra junto al monte plano, sobre el que se erige una inmensa cruz con martirio y tenaza, como el crucifijo llevado por la Virgen en el momento de su aparición. Estamos a unos 1800 metros. Al noroeste, el Gargas se levanta a 2208 metros. Su ascensión se hace fácilmente desde el santuario. Al norte, el Paso de l'Eterpa, 1953 metros, y el Monte Chamou, 2198 metros. Al este se ve la cumbre de la Cruz de Rony, 2.259 metros. Al suroeste, a 15 kilómetros en línea recta, aparece la magnífica Gran Cabeza de Lobiu, que culmina a 2.789 metros de altitud. Fue el obispo de Grenoble de la época, Monseñor Brouillard, quien, después de haber sido informado de los acontecimientos, hizo abrir una investigación canónica. 5 años después de la aparición, el 19 de septiembre de 1851, publica un texto en el que proclama la autenticidad de esta aparición. Incluso antes de que la aparición fuera reconocida, una pequeña capilla fue construida hacia el lugar de la aparición. Hoy todavía existe, ha sido desplazada y se encuentra en el cementerio de los padres. Alberga una estatua de tamaño natural de la Virgen. La primera piedra de la iglesia se coloca en el monte de la Salette el 25 de mayo de 1852, ante una multitud de fieles. En 1879, la iglesia del santuario fue consagrada oficialmente. También fue promovida al rango de basílica. Unas vigilias de oración en la basílica y unos retiros con antorchas en los lugares de la aparición
ritma las peregrinaciones. La Virgen María se apareció el 19 de septiembre de 1846 a dos pastorcitos, Melanie Calva, de 14 años, y Máxima Giroux, de 11 años. Máxima nació en Caen el 27 de agosto de 1835. Su madre murió cuando apenas tenía 18 meses. Su hermana mayor, Angélique, tenía solo 8 años. Su padre se volvió a casar un tiempo después. Máxima era un niño vivo, travieso, lleno de vida, pero de gran ignorancia, no por falta de inteligencia, sino porque era incapaz de mantenerse atención. No pensaba más que en divertirse, en pasar el rato con su perro Lulu, tanto más cuanto que su madrastra era dura con él. Melanie, por su parte, es la cuarta de 10 hermanos. Nació en Caen el 7 de noviembre de 1831. Su padre es valiente, ejerce varios oficios, pero la familia numerosa es pobre, y Melanie, hacia los 10 años, tuvo que dejar a sus padres para ir de granja en granja a las aldeas cercanas a Caen para cuidar a las vacas. Es una chica muy tímida, que tiene dificultades para aprender porque no tenía memoria. En este mes de septiembre de 1846, Melanie trabaja en una granja en Los Ablandins, una aldea del municipio de La Salette. Está al servicio de Jean-Baptiste Prat. El 13 de septiembre de 1846, Pierre Selme, campesino a Los Ablandins y vecino de Jean-Baptiste Prat, visita a su amigo señor Giroux, el padre de Máxima, al pueblo de Caen. Le pregunta si puede tomar durante una semana su pequeño Máxima para reemplazar a su pastor que está enfermo. El 14 de septiembre, Máxima deja su pueblo natal por la primera vez para ir a la familia Selme en Los Ablandins. Los primeros días, la familia Selme vigila de cerca a Máxima por miedo a que deje escapar a las vacas e ir a lugares peligrosos. El 18 de septiembre, Pierre Selme ve que Máxima guarda su pequeño rebaño junto a la pequeña pastora de las Prats, Melanie, así que se tranquiliza y deja libre al pequeño Máxima. El encuentro entre Máxima, agitado, hablador, y Melanie, que es muy cerrada, no ha sido del todo sencillo. Subieron juntos al plano para guardar sus rebaños y Máxima aprovechó para entablar la conversación con Melanie. El día pasa y finalmente los niños acuerdan volver juntos al mismo lugar el día siguiente. El 19 de septiembre de 1846, temprano, los niños suben la montaña con sus pequeños rebaños. Melanie tiene 4 vacas en guardia. Máxima también, pero además tiene su cabra. Y siempre está acompañado por su fiel perro, Lulu. Es un hermoso día soleado. Los niños hacen beber el rebaño en la fuente de las bestias formada por el arroyo del barranco de la Sedia. Es la mitad del día,
Los niños oyen el Angelus que resuena en las montañas desde la iglesia del pueblo abajo. Luego conducen las bestias por las laderas del Gargas. Las vacas pastan. Mientras tanto, Máxima y Melody deciden ir hasta la fuente de los hombres. Allí comen su comida delgada, pan y un trozo de queso. Luego bajan unos metros hasta la fuente, donde el manantial está seco. Los niños se mudan aquí, dejan sus cosas y se echan una siesta. Melanie se despierta primera y sacude a Máxima porque está preocupada. No ve las vacas, no sabe dónde están. Ambos escalan con toda prisa la cuesta opuesta al Gargas y volviéndose ven toda la vertiente del vasto del Gargas y aliviado sus vacas que están tumbadas y rumiando tranquilamente. Melanie desciende lentamente a mitad de cuesta. Se congela, presa de miedo. Deja caer su bastón y llama a Máxima. ¡Mira ahí! ¡Una luz! Cerca de la fuente se casi encuentra un globo de fuego. Es como si el sol hubiera caído ahí, dirán los pastores. Máxima se precipita hacia Melanie mientras grita: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Melanie apunta la luz con el dedo. Máxima se asusta y le dice a Melanie: ¡Guarda tu palo! ¡Yo me quedo con el mío! Si no os importa, le daré un buen golpe. El globo de fuego se agita. La luz se entreabre y aparece una bella señora. Está sentada sobre una roca, sostiene su cabeza en sus manos, como apetitosa por el dolor. Sus codos están apoyados en sus rodillas. Ella está llorando. La bella señora se levanta, pero los niños se quedan un poco más arriba, sin moverse, asustados. Les dice con voz dulce: «Acercaos, hijos míos, no tengáis miedo. Estoy aquí para anunciaros una gran noticia». Se acercan a ella, la miran, ella llora sin cesar. Los pastorcitos dirán: parecía una madre a la que sus hijos habrían golpeado y que se habría escapado a la montaña para llorar. La bella señora es toda de luz, es grande, lleva la misma ropa que las mujeres de la esquina. Un vestido largo, un delantal, un maldito nudo en la espalda y un gorro de campesina. Su cabeza está coronada de rosas. Su puñetero está bordeado de rosas. Sus zapatos también están adornados con rosas. Sus hombros están cargados de una pesada cadena. En su cuello, un crucifijo deslumbrante con Jesús como vivo es colgado en una cadena más fina. Un martillo y una tenaza están fijados en la cruz. La luz que emana de Jesús sobre el crucifijo irradia y centella hasta formar una tiara sobre la cabeza de la bella señora. La bella señora habla con los dos pastores. Los niños dirán que ella lloró todo el tiempo que habló con ellos. Aquí está el mensaje. Si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a dejar caer el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo más. Hace tanto tiempo que sufro por vosotros. Si quiero que mi hijo no os abandone, tengo que rogarle sin cesar por vosotros, y vosotros no hacéis caso.
Por mucho que recéis, por mucho que hagáis, jamás podréis compensar los trabajos que he tomado por vosotros. Os he dado 6 días para trabajar, me he reservado el séptimo y no quieren concedérmelo. Es lo que hace tan pesado el brazo de mi hijo. Y también, los que conducen los carros no saben jugar sin incluir el nombre de mi hijo. Son las 2 cosas que hacen tan pesado el brazo de mi hijo. Si la cosecha se pierde, solo es por culpa vuestra. Os lo hice ver el año pasado con las patatas y no hicisteis caso. Al contrario, cuando las encontrabais estropeadas, jurabais, metiendo en medio el nombre de mi hijo. Van a seguir pudriéndose y este año, por Navidad, no habrá más. Hasta aquí, la bella señora había hablado en francés. Se anticipa a una pregunta de Melanie y repite en el dialecto del Delfinado desde «Si la cosecha se pierde», y ya prosigue todo su mensaje en este dialecto. Si tenéis trigo, no debéis sembrarlo. Todo lo que sembréis se lo comerán los bichos y lo que salga se quedará en polvo a trillarlo. Vendrá una gran hambre. Antes de que llegue el hambre, a los niños menores de 7 años les dará un temblor y morirán en los brazos de las personas que los tengan. Los demás harán penitencia por el hombre. Las nueces saldrán vanas. Las uvas se pudrirán. En este momento, Melanie ve a la bella señora mover los labios, pero no oye nada. Unos instantes después, Melanie puede escucharla, mientras que Máxima no oye nada. Luego sigue hablando con los 2 niños. Si se convierten, las piedras y las rocas cambiarán en montones de trigo y las patatas se encontrarán sembradas por las tierras. ¿Hacéis bien vuestra oración, hijos míos? No muy bien, señora, responden los 2 niños. ¡Ah, hijos míos! ¡Hay que hacerla bien! Por la noche y por la mañana, cuando no podáis más, rezad al menos un Padre Nuestro y una Ave María, pero cuando podáis, rezad más. Durante el verano no van a misa más que unas ancianas. Los demás trabajan el domingo todo el verano. En invierno, cuando no saben qué hacer, van a misa solo para burlarse de la religión. En cuaresma, van a la carnicería como perros. ¿No habéis visto trigo estropeado, hijos míos? No, señora. Pero tú, Máxima, hijo mío, tienes que haberlo visto una vez en cuando con tu padre. El dueño del campo dijo a tu padre que fuera a ver su trigo estropeado. Y fuisteis allá, cogisteis 2 o 3 espigas de trigo en vuestras manos, las rostasteis y todo se quedó en polvo. Después, al regresar, como a media hora de cor, tu padre te dio un pedazo de pan diciéndote: «Toma, hijo mío, come todavía pan este año, que no sé quién lo comerá el año que viene si el trigo sigue así». «Ah, sí, señora, ahora me acuerdo. Antes no me acordaba». Antes de dejarlos, la bella señora les dice en francés: «Pues bien, hijos míos, hacedlo pasar a todo mi pueblo. Vamos, hijos míos, hacedlo saber a todo mi pueblo». Luego, alejándose de los 2 pastores, sube al monte donde los niños se habían dirigido para encontrar a sus bestias. Sus pies se deslizan sobre la hierba sin ningún movimiento. Los niños la siguen. A veces Melanie pasa por delante. Cuando llega a la meseta, la bella señora se eleva y permanece suspendida a unos 1,5 metros de altura. Ella mira el cielo y luego los baja a la tierra. En este momento su mirada se cruza con la de la pequeña Melanie, que se encuentra justo enfrente de ella. Los niños tienen la impresión de que se disipa. Cada parte de su cuerpo desaparece poco a poco,
para no dejar más que una hermosa luz. Maximin, antes de que se desaparezca, intentará atrapar una rosa en vano. El 21 de septiembre de 1846, algunos habitantes del pueblo de Lazaret suben a la montaña hasta el lugar de la aparición y encuentran que una agua límpida brota en el mismo lugar donde la bella señora estaba sentada, mientras que la fuente estaba constantemente secada, excepto cuando se derritió nieve. Desde entonces, la fuente nunca ha dejado de fluir. Maxima y Melanie han transmitido bien el mensaje, ya que el santuario se ha convertido en un lugar de peregrinación conocido en todo el mundo. Los misioneros de Nuestra Señora de la Salette y la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Salette están presentes en muchos países de todo el mundo. A través de algunas fotos y videos, les presento a la Salette con el tiempo. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, Vierge de la Salette, tous nos cœurs sont à vous, en ce Saint-Jean.
Penchée sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse, Vierge de la Salette, tous nos cœurs sont à vous, laissez-nous. Cette lumière venait du crucifix que la Vierge Marie portait sur sa poitrine par une chaîne suspendue à son cou. Tout vient de la croix, à la Salette comme ailleurs. Jésus lui-même l'avait annoncé. Dis ta mère, s'adresse aujourd'hui encore à chacun et chacune de nous. Nous sommes tous les fils et les filles de Marie. Que ce crucifix qu'elle porte en son apparition soit notre lumière. A noi vivo.
Aller en pèlerinage, c'est commencer un voyage, image de notre parcours sur cette terre. Aller en pèlerinage, c'est partir de chez soi, c'est quitter sa maison, sa famille, ses amis, c'est laisser là ses attaches, sa sécurité. Aller en pèlerinage, c'est marcher vers un but pour y prendre le salut. Un aspecto desconocido de Nazaret por muchos peregrinos es su pista de aterrizaje de Nuestra Señora de Nazaret, abierta por el piloto Henri Giraud y inaugurada en 1964. Está situada al suroeste del santuario de Nuestra Señora de Nazaret, al borde de la carretera, unos kilómetros antes del santuario. Esta pista habría servido, a veces, para abastecer el santuario. La cima del monte constituye el aparcamiento. La pista se sigue utilizando, pero el acercamiento es particularmente delicado y requiere mucha precisión, sobre todo debido a las fuertes turbulencias y a la vegetación que ha crecido mucho. Ya que este año celebramos el 175 aniversario de Nazaret, os propongo rezar a la Virgen Santísima con la oración del jubileo. María, Madre de la Reconciliación, en este año jubilar de tu aparición en Nazaret, llenas de alegría, te proclamamos Beata. Para llevar a cabo su providencial proyecto de salvación, Dios Padre te ha elegido para ser su hija preferida. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, para salvar al hombre, te quiso como madre y como discípulo. El Espíritu Santo te amó, te hizo su templo viviente y te llenó de dones únicos. En Nazaret, llorando con lágrimas de luz, mostraste a tu Hijo crucificado. Hablaste el idioma de los simples, confiaste tu mensaje a Máxima y Melanie para que fuera transmitido a todo tu pueblo. Concédenos la gracia de acogernos y amarnos unos a otros y de trabajar juntos por la justicia y por la paz. A ti, oh Madre, reconciliadora de los pecadores, camino de esperanza y de paz entre los pueblos y las culturas, te encomendamos a toda la humanidad y su casa común, así como los miedos y las esperanzas que la habitan. Habla también a tu Hijo Jesús, para que también nosotros, como tú, podamos hacer lo que Él nos diga que hagamos. Amén.